noticias, cosas nuevas día tras día para que ustedes pues conozcan acerca de este gran mega proyecto que venimos realizando junto con grandes personajes como lo es José Manuel Cuántico, José Guaroto, Jesús Verona, Nivia Rosales, Dayan Rabanal, Gino Verona y muchísimos otros gestores. Y por supuesto que no puede faltar el gran doctor José Verona. Vamos a dar unos saluditos a aquellas personas que ya se han conectado y nos han estado esperando fervientemente, como por ejemplo Eduardo. Eduardo, ya empezamos a tu pedido. Mi estimado Eduardo, ¿de dónde te conectas? Cuéntame. Saludos a Moisés Almanza. Bienvenido, Moisés. Muy buenas noches. Cuéntame de dónde te conectas. Estamos 58 participantes. Dayan Rabana, la que le habla, está conectando desde Los Olivos, Lima, Perú. Cuéntame desde dónde me estás visualizando. Estamos despiertos, estamos dormidos. ¿Qué ha pasado? Nadie me comenta en el chat. Cuéntenme allí en el chat desde dónde te estás conectando para saber que estás allí. Puedes prender tu cámara también, al igual que nosotros, para que todos logren verte. Ahí está Jesús Verona con cámara abierta, José Guaroto con cámara abierta, José Manuel por ahí también en algún momento ahorita ya va a empezar a prender su cámara, debe estar enviando sus invitaciones para poder empezar. Cuéntame en la sala de chat, ¿desde dónde te conectas? Marco Aguilar, ¿cómo estás, estimado? Bienvenido desde Chimbote, muy cerquita a Casma, donde es nuestro proyecto. Jesús Verona, conectado desde Surco. Walter Ignacio, conectado desde el Gran Callao, aquí nomás a la vuelta de la esquina, muy cerquita a mi distrito. Edwin Daniel, San Juan del Urigancho, Lima. Operativo al 100%, dice mi estimado Héctor, saludos. Trujillo, muy cerca también de Casma, bienvenido. De la hermosa ciudad de Trujillo, tengo el gusto de conocer, hermosa ciudad que me acogió. Seguimos mandando saludos, 64 conectados. Saluditos para cada uno de ustedes. Joel, José Luis, ¿de dónde te conectas? Kevin, ¿estás allí? Escríbeme en el chat. María Elizabeth, Noria, Patricia, Pilar, Rafael, Rodrigo, están vivos, Sergio, Vilma, Valentino, cuéntame de dónde te conectas para poder enviarte saludos. Ya acá tengo nuevos mensajes. Familia Roa, saludos, dice, estoy en Huánuco con mis padres, saludo a mi estimado Manuel, un saludo fraternal hermoso para el hermoso Huánuco y un abrazo para tus padres. Valentino Javier, conectado desde Jesús María. José Guaroto, claro, desde Pisco, Ica. Marco Rojas, un enorme saludo para Pueblo Libre y para el gran grupo Verona. Eso, Marco, muchas gracias. María Elizabeth, conectada desde Ica. Mari Carmen, desde Cusco, qué hermoso, hermosa ciudad imperial de Cusco. Eduardo Chesit, desde Chaclacayo, saludos y bendiciones para ti, estimado José Luis, desde Villa El Salvador City. Marisol Martínez, buenas noches. Buenas noches, Marisol, de la hermosa ciudad de Huaraz. Qué hermoso, ven qué lindo se ve cuando ustedes interactúan conmigo, abrimos el chat, todos comentamos, nos sentimos en confianza para que luego ustedes puedan hacer preguntas, porque hoy día te tenemos excelentes noticias espectaculares acerca del proyecto. Ya venimos avanzando grandes cosas y hoy te vas a enterar. Voy a dar el pase para que mis compañeros se presenten. Ya está con cámara abierta José Manuel Cuántico. José Manuel, bienvenido. Vamos a darle el saludo a estas 66 personas conectadas. Adelante, José Manuel. Muchas gracias, Dayan, y a todo el equipo que se ha conectado hoy día, se han conectado más. Veo al gran José Guaroto, que no lo veíamos ya hace tiempo, ya Juan Guaroto desde Ica City.
Ahí también vemos a Jesús Verona, que está ahí, no sé qué está chateando, creo Jesús ahí. La gran Nivia Rosales también está con nosotros, la ingeniera civil. No sé si hoy podremos revelar algunas cositas, mostrar algunos documentos inéditos de Miami Beach. Señores, esto es como una película, como una novela. Ya hay muchas cosas que están pasando y van a pasar. No todo se pone más interesante. Por ahí les comento de que había un tema de medidas cautelares y embargos en las partidas que prácticamente ya están subsanadas y corregidas. La hipoteca también ya es periódico de ayer, porque la hipoteca de 12 millones ya está inscrita en registros públicos. Y hoy nos acaba de llegar el plano, señores. Mira, lo pongo y lo saco ya, porque creo que todavía no me han autorizado, pero mira, para ti nomás, la puntita, te voy a dar la puntita, ya así como les gusta, así la puntita nada más te voy a mostrar. Un mete y saca, así rapidín, rapidín. Mira, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, ya ves, ya lo perdí incluso. Acá está, mira. Esto va a ser un roce nada más, ¿eh? Lo voy a poner y lo voy a sacar, así como que ni te voy a dar tiempo que captures la pantalla. Un rapidín, como diría mi gran amigo Jesús Verona, así un roce. Mira, mira, ¿ves eso? Mira, 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 mira lo que te estás perdiendo. Mira, uy, esa es otra cosa mariposa. Uy, se me fue. Yo le saqué captura. ¿Viste? ¿Vieron? Sí. ¿Vieron lo que está ahí, señores? Ya, poco a poco, día a día, hay muchas cosas. Esta gran película llamada Miami Beach se viene con novedades. Se vienen dos cenas, señores. Se viene la cena en el Westin, se viene la cena en Barranco, ya, se viene la cena en Barranco, se viene el viaje a Casma, se viene el viaje a Casma, ya. Está a la venta del lote, la pre de la pre, señores, la pre de la pre. Eso es una locura. Ya es para los más avezados, ya desde ayer nos autorizaron la pre de la pre. O sea, hay muchas cosas que están pasando. La pregunta es, ¿vas a estar mirando como un espectador o vas a ser parte de todo lo que está ocurriendo? Dayan, adelante, por favor, para que tú sigas dirigiendo al grupo. Veo ahí también al gran doctor José Verona. No se nos vaya a escapar, porque a veces el doc se nos escapa, porque para en Miami, se va a Punta Cana, después a veces se va por Europa, se para yendo de un lado para otro, pero también nos tiene No, novedad. yo también un rapidín nomás, un roce nomás. A ver, doc. Rócenos, doc. Señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. José Verona, director del Grupo Verona, profesor de Derecho Tributario. Como acá dicen los muchachos, la mente creadora de Miami Beach. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta noche. A mí me van a tener acá, conectado en el Zoom, para responder todas sus preguntas. Todas las objeciones que había en un inicio, no se inscrita la hipoteca por 12 millones, ya se inscrita en registro público. Puedes sacar la competencia. No están levantados los embargos, están levantados los embargos. No fui a la cena, invierto si ceno, viene la tercera cena. Ya se fueron a Miami Beach, quiero ir a conocer, viene el segundo viaje a Miami Beach. Ah, ya, pero yo no quiero invertir, yo quiero comprar lotes. Cuántico me ha sacado 100 lotes en venta a 70 mil soles para los que no quieren ser inversionistas y para los que quieren comprar de frente. Eso y mucho más en esta noche. Así que copia el link, pásalo a tus familiares, que empezamos con todo. Adelante, Cuántico. Listo, Dayan, te cedo el paso para que tú sigas con la dinámica y presentes al resto del equipo, ¿te parece? Dayan. Ya, claro, normal. Ahí vamos, ahí vamos. Voy a seguir. Ay, se apagó mi camarita. Ahí vamos. Voy a mandar saludos porque también me han estado enviando por ahí a la gran Vilma Cornejo. Ella es la última que me envió saludos. ¡Mua! Un saludo enorme para ti, Vilmar Cornejo, de la ciudad blanca de Arequipa. Bienvenida a esta sala, hermosa ciudad también que tengo el agrado de conocer. Me acogió y de verdad creo que Arequipa es un hermoso lugar para vivir donde puedes gozar del campo y de la hermosa ciudad. Listo, seguimos avanzando. Voy a dar la bienvenida a un joven que ha dado mucho de qué hablar, Jesús Verona, con más de 50
personas dentro de su equipo, viene trabajando de la mano de Rosemary Mesa, están trabajando duro y parejo, lo veo ahí tiktokeando, mandando mucho contenido de valor para todas aquellas personas que lo siguen. Estimado Jesús, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Realmente agradecido. Gracias a Jan, gracias a todos los de ustedes. Realmente una familia en la cual les venimos haciendo. Gracias, doctor, por crear este proyecto maravilloso. Tenemos la visión de poder llevar a más de 1,000 familias este proyecto. Esta oportunidad de que tengan la oportunidad, como se dice, la oportunidad de poder comprar en preventa, una oportunidad baratísima, ¿okay? Una oportunidad única para todos. Hoy me contacté con una persona que llegó a mi casa y estuvimos hablando del proyecto y me dice, aquí muy cerca de mi casa, él vive donde tiene una vecina que vive en el cerro, en San Juan de Lurigancho, está $50,000. Imagínate un lote de aproximadamente 180 metros cuadrados. Arriba en el cerro, San Juan de Lurigancho, $50,000. Y yo le digo, y esta oportunidad de $70,000 donde va a haber luz, agua, desagüe, pistas y veredas, pues donde va a haber un clubhouse, va a haber un mall correspondiente, pues las personas me dijo, y ¿sabes qué? Yo quiero poder entrar. Ok, quiero poder entrar ahorita. Déjame ver esta oportunidad de poder colocar, hacerme números, porque yo quiero entrar a lo que es la pre de la preventa. Así es, señores. Por eso que ese proyecto, incluso porque está, googleó el doctor José Verona en entrevistas en PBO, en TV Perú, en varios canales de televisión muy importantes, pasando también la información a uno. Y eso es dar garantía y dar confianza en este proyecto. Yo realmente estoy comprometido y aparte doy la garantía a muchas personas en tanto de que tengan la confianza de este proyecto, porque ya se tiene incluso, como el doc lo había dicho, una hipoteca, que cualquier cosa suceda no hay ningún problema, porque esta hipoteca sábana, donde ya lo van a ver, el doc va a estar hablando de ello, es que no, protege a todos los inversionistas, porque no había ningún proyecto. Yo realmente tengo experiencia en otros proyectos donde no me dan hipoteca, no me dan contrato, y en realidad muchas personas invierten y muy pocas veces salen ganando, bastantes veces pierden, aprenden el dinero, pero yo los invito, es un proyecto donde ya tienen todo para ustedes, para tomar la decisión, así que no se lo pierdan. Dayan. Muchísimas gracias, Jesús. Efectivamente, vamos a hablar de la hipoteca sábana. ¿Qué es? ¿Cómo esta hipoteca respalda a los inversionistas? Vamos a hablar de muchísimos temas. Y voy a dar también pase, Jesús, a una persona a la cual estimo muchísimo, José Guaroto, conectado desde Ica, tiene trabajando con nosotros también un largo tiempo, tengo el agrado de conocer y disfrutar de sus consejos. Bienvenido, José Guaroto, adelante. Gracias, Dayan, por el pase. Buenas noches con todo el equipo, a la mesa de liderazgo, y a todos los invitados, y a los inversionistas también que están justamente esperando las novedades que trae el doctor y el equipo de trabajo, ¿no? Ya venimos avanzando, ya tenemos un 70% de capitalización, de hace más de 8 semanas que no había 0 soles, ahorita tenemos ya más de 5.6 millones de soles depositados y están trabajando ya día a día. Las personas piensan que estás esperando llegar a los 8 millones. No, ese dinero está trabajando y ya nos falta menos de 2.4 millones para cumplir la meta grande y seguir avanzando las demás etapas del gran proyecto Miami Beach. Así que, gente, alerta, atentos a cualquier pregunta, levanten su mano para que el equipo de trabajo les dé toda esa información. Gracias, Adem, por el pase. Muchísimas gracias, José Guaroto. Bienvenido a esta sala desde la hermosa provincia Ica. Voy a dar también la bienvenida a quien nos ha otorgado hoy este secreto, esta nueva imagen que José Manuel dateó por ahí, lanzó y que según él nos iba a poder capturar, pues yo la pude capturar. Así que lo siento, José Manuel, ya fuiste, todo el mundo la vio. Pero la que nos pudo brindar este dato, esta hermosa información, es
la ingeniera Nivia Rosales, y tenemos el gusto de tenerla también presente en esta sala. Voy a darle la bienvenida a ingeniera Nivia Rosales, encargada del tema urbanístico del proyecto Miami Beach peruano. Adelante, ingeniera Nivia. Bueno, ver, creo que Nivia... ¿Sí? ¿Ahí estás? ¿Qué tal? Listo, sí, bienvenida, Nivia. Buenas noches a todos. Feliz de estar en sala y agradecer pues a José Manuel Cuántico, a ti y a todo el equipo de liderazgo y más al doctor José Verona. Pues ahorita estoy viajando a Ica desde Arequipa y todas las consultas que tengan, estoy para apoyarlos y aprovechen la oportunidad de la rentabilidad del 50% en esta inversión inmobiliaria. Feliz, feliz este de allá. Mil gracias. Sí, ¿quién no estaría súper feliz? De verdad, estamos súper contentos, uno, de tener un equipo de trabajo espectacularmente profesional, como es la doctora Nivia, la ingeniera Nivia Rosales, imagínense, viajando todo el tiempo porque siempre está predispuesta a estar en el trabajo, pero ella nunca deja entrar ningún Zoom para poder apoyarnos en cuanto a información se requiere. Muchísimas gracias, Nivia, bienvenida. Vamos pues ya a comenzar esta presentación, dando la bienvenida ya a todos nuestros gestores. Arrancamos, Jesús, compartimos pantalla y empezamos. ¿Qué es Playa Miami Beach peruano? ¿Qué es este proyecto? ¿Con qué se come? ¿Cómo empezó? Hoy vamos a tener el agrado de escuchar este proyecto de la mano de Jesús, Verona, José Manuel Cuántico. Ahí cuando requieras, Jesús, me pimponeas, yo te apoyo. Listo, compartimos pantalla. Cuéntame, Jesús, ¿cómo inició el proyecto? Ay, dale, 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 dale el video de presentación, dale, dale, para que la gente un ratito se despeje. Listo, gracias Jesús. 77 personas conectadas. Quiero que me digan qué color es esta playa hermosa que han visto en ese TikTok. TikTok que solamente ha enfocado a la playa. ¿De qué color es esta playa? ¿Es una playa limpia, sucia? ¿Vemos embarcaciones? Coméntame en el chat, ¿qué puedes apreciar de esta playa que acabamos de compartir en este corto videíto? Si quieres, puedes bajar el volumen y retroceder un poquito para que la gente lo pueda ver. Escríbeme en el chat. Si es que no me estás atendiendo, obviamente no me vas a escribir, ¿no? Pero escríbeme en el chat de qué color es esa hermosa playa. Color azulito, dice. Eso parece Cancún, dice Roxana, color turquesa. Color turquesita. Y quiero que comparen un poco con la foto que está al costado, donde dice inversiones en bienes raíces. Como que estamos por ahí, ¿no? El color se asemeja muchísimo, el color de la arena, una arena blanca, hermosa, limpia, virginal, como dice el gran José Manuel, nadie la ha tocado, está todavía ahí, nuestros carritos ahí recién llegaditos conociendo este proyecto. Te esperamos aquí pronto. Jesús, ahora sí, coméntame, ¿cómo empezó Proyecto Playa Miami Beach peruano? Cuéntale a todos. Excelente, excelente, Dayan. Pues esto empezó a raíz de que el señor Leonardo Calderón tenía el proyecto, okay, como terreno para poder venderlo a 200 hectáreas, a 5 millones de dólares. Dado por ello, contrata al doctor José Verona, que es un experto en el mundo, en temas de abogado. Okay. Llega hasta Grupo Verona, el señor Leonardo, y poder... El doctor, pues, le comenta, ¿no? Este proyecto está muy bueno, está hecho por uno de los mejores estudios de abogados
pero todo está muy bonito, todos los contratos están muy bien especificados, incluso la inmobiliaria que le quería comprar estaba listo para poder depositar, pero lo que sucedió es que este proyecto no vale esa cantidad. ¿Por qué? Porque en su momento el señor Leonardo no veía esta visión en las cuales la mente creadora, que fue el doctor José Verona, vio esta oportunidad, no solamente para él, sino para todas las personas, en poder darles la oportunidad de tener incluso su propia casa de playa y un proyecto que podría representar a toda Latinoamérica, aquí en el Perú, llamado Miami Beach. Dado a ello, empezamos la marcha el 5 de marzo, empezar la recaudación de fondos de capital para poder hacer la habilitación urbana, ¿ok? Y hoy por hoy vamos alrededor de 5.5 millones, donde incluso la primera vez que habíamos ido nosotros, nos fuimos con un grupo de inversionistas, algunos pequeños, medianos y grandes inversionistas que nos fuimos al proyecto. Incluso tú estuviste ahí, Dayan, en el viaje. Así que nos fuimos en caravana. No sé si se acordarán aquí los gestores. Nos fuimos, maravilloso. Aquí también ahorita va a haber un video donde vamos a poder compartirles una pequeña entrada, ¿ok? Para que puedan ver ustedes. Ahí, aquí está, disculpen. Para todo. Aquí está, la parte de la entradita. Voy a poder adelantarlo acá. Un poquitito para que se pueda ver. Aquí. Ya. Ahí está. Excelente, ya está la primera parte en la cual habíamos ido el viaje con los inversionistas. Esa es la primera de la entrada, ¿ok? Aquí van a poder incluso ver, a ver, un momento, por favor. Excelente, excelente. Pues poder comentarles, a ver, vamos a poder avanzar esa parte de aquí. Ahí está. ¿Se logra ver de allá? A ver, vamos a poder aquí entrarle. Aquí está. A ver, de allá. Aquí es cómo inicia el proyecto, ¿no? Como había comentado, el señor Leonardo Calderón contrata al doctor José Verona para revisar el contrato, ¿ok? Donde está valorizada en alrededor de 5 millones, ¿ok? Donde las 200 hectáreas, donde la extensión de hectáreas que quisieron comprar es de 5 millones, todo lo que ven tus ojos en ese video, todo el arena. ¿5 millones de qué? ¿5 millones de qué? 5 millones de dólares, ¿no? 5 millones de dólares que están incluso que quisieron comprar. Ahí está todo lo que ves ahí en el video. Es todo lo que es Miami Beach. Ahí está incluso la misma foto que hemos tomado hace
instante, ese mismo video que está incluso colgado, está ahí mismo, está incluso tomado por el celular en un dron del doctor José Verón. Ahí está toda la parte del proyecto. Incluso tenemos la resolución marítima del proyecto. ¿Ok? Toda esta parte de ahí, incluso se tiene alrededor de 50 millas náuticas para poder hacer un malecón. ¿Ok? Donde ya vas a poder enterarte más adelante. Todo lo que ven tus ojos, toda esa parte es parte del proyecto. Ahí está incluso esa parte, ese cerro, incluso se va a utilizar para lo que es la construcción del próximo Miami Beach. Ahí está. Dayan. Aquí vamos. Muchísimas gracias, Jesús. Aquí tenemos una foto del señor Leonardo Calderón, como lo había comentado anteriormente Jesús. Él es el dueño de estas 200 hectáreas. El señor Leonardo Calderón, un gran empresario chimbotano, tiene diferentes negocios en el ámbito pesquero, tiene negocios de sembríos de arroz, de espárragos, y él junto al doctor José Verona crearon este proyecto Playa Miami Beach. Ahí tenemos un pequeño avance de lo que se ha estado realizando dentro de estas 200 hectáreas, hacia el camino hacia la playa, que ha costado $1,000,000. Ahí también podemos visualizar la resolución directoral. ¿Qué son las resoluciones directorales? Son permisos que hemos recibido de la provincia de Ancash para poder, uno, hacer la construcción de un malecón. Retrocede un momento, por favor, al video, por favor, Jesús, para poder explicar esto. Ustedes cuando ven ese video, ¿no? Adelántale un poquito el video, pueden moverlo ahí con el mouse, adelántalo el momento que vemos el litoral, ahí. Este litoral, esta parte de aquí que ustedes visualizan, ¿ok? Siempre se tiene que dejar 250 metros, que viene a ser el espacio de libre camino que nos solicita el gobierno, ¿no? Que siempre debe haber en toda playa. Pero nosotros tenemos una resolución directoral que nos permite poder hacer la construcción de un malecón que más adelante van a poder ver en 2D, en el largo de todo este litoral. Aquí en este video justamente ustedes van a poder imaginarse todo ese espacio para el malecón. Además de ello, se tiene una resolución directoral que es un permiso para la utilización de las 50 millas náuticas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder construir un pequeño muelle y para que ustedes, aquellas personas que quieran vivir este proyecto, puedan gozar de estas hermosas aguas, puedan llegar sus yates, sus motos acuáticas, para que sus hijos puedan hacer deporte acuático. Para eso es la resolución directoral. Y te cuento, Jesús, que también tenemos una resolución directoral que nos permite este permiso, esa concesión de ese cerrito que han visto ustedes para poder extraer material de construcción, ¿no? Tipo cantera, para la construcción de este malecón y también para posteriormente la construcción de las casas. O sea, vamos a tener material a la mano para poder avanzar con este proyecto. Adelante, la siguiente diapositiva, Jesús. ¿Dónde queda este proyecto? Está en el distrito de Comandante Noel, provincia de Casma, departamento de Ancash, a la altura del kilómetro 388 de la Panamericana Norte. Yo salgo de aquí, yo estoy en Los Olivos, estoy justo cerca de la Panamericana. Me voy directo, recto, manejo unas 4 horas y media, 5, y ya llegué a Casma. Así de súper rápido. Sigo la carretera Panamericana, unos 10 minutos más, listo, llegué al proyecto Playa Miami. Así de rápido, está súper accesible, muy cerca. Este terreno de 200 hectáreas está registrado al nombre del señor Leonardo Calderón, partida registrada en SUNAR. Todo con papelito, papelito manda. Como dice el Dayan, José Manuel. Dayan. Adelante, doctor. Si la gente quiere el título de propiedad, ¿se lo podemos hacer llegar? Claro, por supuesto, doctor. Por supuesto. Ahorita hay 83 personas en la sala. Todos aquellos que quieran tener el título de propiedad, para que vean el título de propiedad saneado, manden su mensaje, yo quiero el título de propiedad. Por texto, para que Dayan nos lea y pueda remitirse.
Gracias, gracias, doctor. 83 personas. ¿Quién quiere ver el título de propiedad? Ponme yo quiero. Ponme yo en el chat. ¿Quiénes quieren ver el título de propiedad? Somos 83 personas. Vamos a descontar las 7 personas que estamos dentro de Mesa de Liderazgo. Estamos 76 personas conectadas. ¿Quiénes quieren ver el título de propiedad? Está Jane. Muy bien, Jay, Mari, Jorge, Marisol, Manuel Sánchez, Jaime Estrada, Irving, Walter, Oscar, Lili, Miguel. Excelente, qué hermoso cuando la gente interactúa, doctor. Yo quiero ver el título de propiedad, María Elizabeth. Yo quiero ver José Guarot. Qué hermosa foto. Doctor, ¿de dónde es esa foto? Qué hermoso, espectacular. Es la proyección que tenemos para Miami Beach peruano. Así tiene que quedar en años todo el puerto que vamos a construir en las 50 millas náuticas. Sigue adelante allá. Muchas personas que quieren tener el título de propiedad. Yo creo que vamos lanzando el formulario para que la gente llene sus datos. Explícale cómo y a quién le vamos a dar el título de propiedad. Por supuesto, doctor, muchísimas gracias. Todas aquellas personas que quieren que les regale, la información confidencial, título de propiedad, resolución directorales, todos los saneamientos que se han realizado ya en el terreno, todos los avances, estas fotos que han visto ustedes, este video de dron de nuestro proyecto, la proyección que se tiene y muchísimos más, la garantía hipotecaria que ya ahorita van a saber de qué se trata, ¿ok? Me van a llenar un formulario de intención, ¿ok? Solo aquellas personas que se registren en el formulario van a recibir como regalo esta información. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que registrar, Dayan? ¡Qué flojera! No, ¿sabes por qué te tienes que registrar? Porque solamente le brindamos información a gente totalmente seria y profesional. Entonces, si tú realmente quieres conocer el proyecto, dale al clic al enlace del formulario de intención que ahorita José Manuel ha enviado al chat. Dale clic y regístrate con la persona que te invitó. ¿Quién te mandó? Ay, perdón, se me apagó la cámara. ¿Quién te envió el enlace? ¿De dónde te conectas? ¿De dónde le diste clic? Ok, me lo envió Dayan Rabanal. Me envió el enlace José Guaroto. Me envió el enlace Jesús Verona. Coloca en tu formulario quién te envió el enlace de este Zoom. Porque esa persona va a ser quien te envíe la información. Recuerda, otra persona no te lo va a dar. Así que solamente aquella persona que te envió el enlace puede enviarte la información. Eso no saquen la vuelta, sean vivos. Entonces, llenen el formulario de intención si quieren recibir la partida. Y tengo muchos que han dicho yo, ya tomé captura, ya les tomé foto, así que nadie se puede escapar. A todos ellos los voy a buscar ahora en el formulario de intención. Y José Manuel, mira, por ahí me estaban preguntando acerca de la hipoteca, ¿no? Por ahí estaba leyendo hipoteca, leí la hipoteca, y ahorita vamos a explicarles qué es la hipoteca. José Manuel, ¿qué pasó con la partida madre? Cuéntame. ¿Qué estrategia realizó el doctor José Verona para poder establecer este proyecto? Ya, Dayan, a ver, les cuento rápidamente. Se hizo una independización, al final salieron 4 partidas, las que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? La de 107 es la que se generó la hipoteca Sábana, valorizada ya en 12 millones, y esa hectárea vale más de 50 millones. Tenemos la de 20, la que dice 20 hectáreas, la 1103-7333, es esa donde vamos a iniciar esta primera etapa, y luego pasaremos a la de arriba, la de 19, y a la de la derecha, la otra 19, y luego terminaremos con la de 107, y luego continuaremos, porque tenemos 800 hectáreas más para ir avanzando. O sea, tenemos acá un proyecto bastante, bastante grande. En esas 20 hectáreas, la partida 1103-7333 es donde van a salir aproximadamente unos 500 lotes, y es ahí donde ahora tú puedes aprovechar esta pre, o sea, antes de la preventa, la pre de la pre, hay 100 lotes disponibles en este momento
para que tú puedas comprarlo ya. ¿Y por qué lo importante de esto? Porque de acuerdo al abono, a la fecha y a la hora, incluso los segundos, se determinará en una cena privada que habrá entre estos compradores, el que va a determinar qué lote tú vas a coger del cuadrito. ¿Ya? ¿Qué lote vas a coger del cuadrito? ¿De qué cuadrito? De este cuadrito. O sea, ahí están los lotes. Entonces tú vas a escoger, yo quiero este, no quiero el A101 o el BC o el B10 o el D14. Así como cuando vas al cine, tú escoges el lote, digamos, el que te da el derecho a escoger, el que te da la prioridad a pararte y decir yo quiero este y de ahí nadie más lo puede tocar, va a ser el que abone primero. ¿Ya? El que abone primero, por la fecha y la hora y los segundos, va a ser el que escoja. Es decir, mientras más te demores en abonar, menos posibilidad vas a tener de poder escoger los mejores o las mejores ubicaciones. ¿Ya? Eso es lo más importante. De esas 20 hectáreas que salen cerca de 500 lotes, 200 van a estar en preventa ahora en julio, 100 están en la pre de la pre, y el resto que completa los 500 se van a vender en 150 mil soles al público en general. Entonces se viene el viaje a Casma para los que están interesados en comprar los lotes, así como lo has visto en el planito, luego vas a poder pararte ahí y decir, este es el que quiero, ¿no? Vas a poder escoger ahí in situ cuál es el que tú quieres. Ahora vayamos a los números, ya que te interesa saber de dónde sale el dinero para poder pagar este fondo colectivo de 8 millones, el cual solo está faltando 2.5 millones para poder completarlos. En la venta de 200 lotes a 70 mil, ahí nada más tenemos 14 millones de soles. Ya cubrimos y pasamos 2 millones, los 8 más los 4 que hay que pagar. Y en los otros 300 lotes a 150 mil tenemos 45 millones de soles. Ese dinero va a servir para poder trabajar las otras dos partidas, las dos de 19. Y con las ventas de esos lotes de las dos de 19, que más o menos nos da cerca de 75 millones, va a servir para poder trabajar la partida de 107. Y así sucesivamente, más los otros beneficios que se van a presentar en julio, en la cena de gala del Westin, porque tú vas a tener la oportunidad de poder comisionar un 5% de la venta de lotes. O sea, se vienen varias formas de poder sacarle mucho provecho, ya sea que seas un inversionista innato que quiere rentabilizar su capital, o ya sea que quieras aprovechar la oportunidad de tener un lote en una zona exclusiva y en el cual no piensas vender, pero lo quieres para ti y para tu familia, para tu primera y segunda generación futura. O para ti que te gusta la plata, pero no tienes el capital para comprar tu lote, también tendrás la oportunidad de poder comisionar, entre otras cosas más que se vienen, porque se viene también el mall, ¿no? Se viene el mall donde va a haber una membresía anual, donde también vas a poder comisionar por el tema de la membresía y muchísimas cosas más. El detalle es que si tú no eres parte, no estás ahí al tanto de todo lo que está ocurriendo, simplemente se van a pasar las oportunidades. Por eso es importantísimo que tú puedas estar en la cena que va a haber en julio y en los viajes que se van a realizar. Recuerda que estos viajes son totalmente pagados, o sea, tú no vas a gastar absolutamente nada. Así que aprovecha, y en la cena tampoco vas a pagar absolutamente nada. La cena que va a haber ahora este fin de mes, tú vas totalmente gratis, el consumo es totalmente gratis. Adelante, Dayan. Muchas gracias, José Manuel. Jesús, ¿me apoyas con la diapositiva, por favor? Así es, excelente. A ver, vamos a ver acá. Listo, por ahí tenemos también, ahí Jesús está compartiendo con nosotros, entonces vamos a poner una agrandada ahí a la garantía. Esa es la garantía hipotecaria que descansa en la partida de las 100 hectáreas. ¿Y esta garantía para qué, Jesús? Es para poder respaldar las inversiones de nuestros inversionistas, ¿no? La garantía y la hipoteca sábana, la muy popular hipoteca SAO. Doctor, muchos me estaban consultando y por ahí hemos hecho también algunos videos sobre esta hipoteca.
¿A qué se refiere con una hipoteca sábana? ¿Cómo me liga esta hipoteca al proyecto? ¿Cómo me respalda? Para Gilma la pregunta. Para usted, doctor. Buenas noches. Quiero saludar a las 92 personas que están en sala. Escuché más o menos la pregunta. Estaba tirado ahí en el mueble mi mamá, pero ya me toca sentarme. Señores, ¿cuál es el concepto de hipoteca sábana para que todo el mundo lo tenga identificado? Recuerden su cama, recuerden su colchón. Hay una frazada, hay una almohada, y debajo de la frazada, debajo de la cubrecama, hay sábana. La sábana cubra todo el colchón. Entonces, el concepto de hipoteca sábana lo crearon los bancos. Cuando una persona hacía una hipoteca, cubría como una sábana todos los créditos que saque la persona. Crédito personal, crédito vehicular, tarjeta de crédito soles, tarjeta de crédito soles, crédito libre disponibilidad, cartas, fianzas, pagaré, cheques y compras de crédito hipotecario. Todo. Entonces, una persona compraba un crédito hipotecario, tenía que pagarlo, y por el hecho de no levantar la hipoteca, esa hipoteca cubría la tarjeta de crédito. Esa hipoteca cubría la compra de las tarjetas de crédito de la esposa con la cartera. Así crean los bancos la hipoteca sábana. Entonces, nosotros hemos tomado ese concepto y lo hemos traído para aplicarlo al revés. Como hacer una hipoteca sola, cada uno de ustedes va a hacer una inversión de 4.000, de 10.000, de 15.000, de 12.000. Están cubiertos, Dayan, todos. Están cubiertos por la hipoteca sábana que el señor Leonardo Calderón ha dado a mi favor por 12 millones de soles. Entonces, esta hipoteca cubre la operación, los 4 millones del fondo de recaudación, más la rentabilidad del 50%, 4, 8 y 4, 12. Hay una hipoteca que ya se emitía a mi persona por 12 millones de soles, una hipoteca SAP, que cubre a todos los inversionistas. Señor Leonardo Calderón, se le ocurre no devolver un sol de capital o un sol de la rentabilidad, ejecuta la hipoteca y se devuelve automáticamente. Lo que convierte a esta operación en una operación con cero riesgo, porque tienes una garantía hipotecaria. Doctor, pero yo nunca he visto un proyecto donde ofrezcan cero riesgo. Es que nunca en el Perú ha habido un proyecto garantizado con hipoteca. Es la primera vez en el Perú que hay un proyecto garantizado con hipoteca. Ay, dame que yo tengo el inmueble, dame que yo tengo la propiedad, dame que tengo un carro, dame que mi papá. Pero con hipoteca significa que si a ti no te pagan tu capital o tu rentabilidad, se ejecuta la hipoteca y sale tu capital y sale tu rentabilidad. Con lo cual está 100% garantizada tu inversión y tu rentabilidad. Gracias, Dayan. Si alguien tiene alguna pregunta sobre hipoteca sábana, este es el momento para que pueda levantar la mano. Mi amigo Manuel Sánchez y amiga Vilma. Vamos con Manuel Sánchez. Vamos con Manuel Sánchez. Sánchez, tienes audio y video activado. Si puedes activar tu video para que todos te conozcan. Invito a todas las personas que levanten su video. Son las 11:30 de la noche. Si hacemos negocios, estamos acá. Activen su video. Vamos con todos. Somos 95 personas. Manuel Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor? ¿Me escucha? Fuerte y claro. Sí, doctor, una consulta. Quiero saber si el contrato y toda la inversión lo puedo hacer con, a nombre de mi empresa, que es Club 20, o solamente es como persona natural. Yo no te recomiendo como persona jurídica, porque acuérdate, ¿tú quieres ser el mejor abogado tributarista del Perú? Para ti. Sí. ¿Usted? Vale. Entonces, yo he hecho un diseño de la operación que si la inversión la hace persona natural, paga 5% impuesto a la renta, o sea, nada. Si tú me dices, doctor, yo con Club vamos a invertir 5.000 soles. Yo te voy a dar una rentabilidad de 25.000 soles. Tú le vas a pagar a la zona 1.200 soles y te va a dar todo lo demás. Pero si tú inviertes como empresa, como persona jurídica, de los 25.000 soles le vas a pagar a la zona el 30%, 7.500 soles. ¿Tú prefieres pagar el 30% o prefieres pagar el 5%? ¿Qué o sea, quieres? El tema de persona jurídica, ¿no existe la renta segunda? ¿O no se puede poner en ese tipo? No, la renta primera, renta segunda, renta cuarta y renta quinta es exclusiva para personas naturales. Ok, gracias. Ya me queda más claro. Entonces, ya me dice, doctor, quiero
poner como empresa, yo te diría que la empresa te preste a ti y tú entras como persona natural al proyecto Miami. Porque tú puedes tener un acuerdo con la empresa de que no te cobre interés, pero nosotros sí pagamos rentabilidad. Entonces esa rentabilidad va a estar grabada con el 5% impuesto a la renta si eres persona natural. O esa rentabilidad va a estar grabada con el 30% impuesto a la renta si eres persona jurídica. Si como persona jurídica está con 30% y como persona natural está grabado con 5%, ¿cómo te conviene invertir? Claro, como persona natural. Vale. ¿Cuánto quieres invertir con tu grupo? Eso es lo que estaba viendo, porque está viendo un tema de 50K, por ahora. Ya. Y viendo durante la semana, sí es un poco más, ¿no? Eso es lo que estaba viendo por el momento. Ya. ¿Quién te invitó a la reunión? Dayan. Ya. Dayan, dale la bienvenida, amigo, que va a enviar 50K. ¿Cómo estás, Manuel? Muchísimas gracias. Bienvenido al proyecto Miami Beach. Estamos gustosos de tenerte y de invitarte a la cena de gala, que ya de por sí tienes tu cupo. Ok, gracias. Vamos a continuar. Tenemos preguntas, todavía tenemos más preguntas. Aprovechen todo con respecto a hipotecas y contrato mutuo dinerario. Lo pueden hacer en este momento, levantar su manito, abrir micro para poder conversar con el doctor José Verona. 95 personas conectadas. Equipo, Adriana, Alejandro, Alexander, Áurea, Beatriz. ¿Alguien tiene alguna consulta acerca del contrato y acerca de la hipoteca? Vamos por parte, solo de la hipoteca. Si alguien tiene alguna pregunta sobre la hipoteca, estoy aquí para responder, para que puedas continuar con la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el respaldo de la hipoteca, preguntas que no me han hecho. Doctor, ¿y la hipoteca está escrita? Está escrita en registros públicos. Doctor, ¿me puede dar el número de partida, partida electrónica para yo sacar mi copia literal? Sí. Te puedo dar el número de partida electrónica para que tú saques la misma copia literal. Tú mismo lo puedes hacer, ¿vale? Doctor, el fin de semana, toda la semana, los últimos 10 días, usted se fue a Punta Cana. Y este viaje a Punta Cana ha sido para el proyecto Miami Beach Peruano. Sí, efectivamente, este viaje a Punta Cana ha sido para el proyecto Miami Beach Peruano, para relevar toda la información acerca de cómo ejecutar un proyecto de habilitación urbana que tenga desarrollo inmobiliario. Entonces, todo el viaje que he hecho yo ha sido para recopilar información de cómo hacer este desarrollo. Entonces, todo la mejor urbanización que hay en el mundo la maneja Hard Rock. Este es el Hotel Hard Rock. Entonces, hay piscinas, ven playas, ven condominios. Entonces, todo esto he ido yo a reformación. Las playas para conservarlas limpias y turquesas, tiene un tratamiento especial. Ya tenemos la empresa que va a hacer el tratamiento. La conservación, nunca han visto en el Perú playas que tengan un fondo de palmeras. Estas palmeras ya están siendo importadas por nosotros, van a haber una fila de palmeras, acá está la siembra de la palmera. Entonces, estas palmeras van a ser sembradas en nuestro proyecto. Entonces, toda esta información yo ya he ido a relevarla para hacer el proyecto. Me hace una pregunta importante, Yanni Reyes. Yanni Reyes, tienes audio y video activado. Yanni, adelante con tu pregunta. Hola, Yanni. Yanni, tienes audio activado. Por favor, tu pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches. Tengo una consultita. ¿Por qué los depósitos de las inversiones van directamente al dueño y no a una empresa, a la empresa que es Miami Beach o no sé qué nombre tiene, qué razón tiene? Vale, si te piden a ti en un proyecto inmobiliario mandar dinero a la empresa, lo primero que tienes que tú decirle a las personas que te den la empresa es decirle el terreno a nombre de quién está. Si el terreno está a nombre de la empresa, el dinero va a la empresa. Y si el dinero está a nombre del propietario, el terreno va al propietario.
Entonces, eso tienen que ustedes aprender cuando hagan esta clase de negocios. Yo veo muchas veces que se pide que el dinero vaya a nombre de la empresa y muchas veces ahí comienza la estafa. Doctor, ¿por qué ahí comienza la estafa? Porque la empresa no es la propietaria. En nuestro caso, el propietario del mueble, ese es Leonardo Calderón, ¿lo ves en pantalla? Sí, sí, sí. Ahí está, propietario Leonardo Calderón, título de propiedad a su nombre en la partida 11-03-733. Señor Leonardo Calderón es el propietario de estas cuatro partidas electrónicas. Tú le vas a depositar el dinero a una persona que es propietaria de 200 hectáreas. Si tú le vas a prestar 10.000 soles al propietario de un carro de $20.000, ¿te da garantía o no te da garantía, Yanni? Tú le prestas 10.000 soles al propietario de un carro de $20.000. ¿Te da garantía? Yanni, ¿me escuchaste? Sí, sí. Vale. Si tú le prestas tu dinero al propietario de una casa de 100.000, si tú le prestas $10.000 al propietario de una casa de $100.000, ¿te da garantía? La casa puede ser. Sí. Y si le vas a prestar dinero al propietario de 2 hectáreas, que vale mucho más de $100.000, ¿te da garantía? Claro, sí me da garantía, pero ahí tengo una consultita. ¿Por qué la garantía hipotecaria no está a nombre de él? ¿Por qué está a nombre de un representante que es usted? El señor Leonardo Calderón es el propietario de las 200 hectáreas. Las cuentas en soles están a nombre del señor Leonardo Calderón, que es el propietario de las 200 hectáreas. Las cuentas en dólares están a nombre del señor Leonardo Calderón, que es el propietario de las 200 hectáreas. ¿Vale? Ahora, el señor Leonardo Calderón, la resolución que hemos sacado en la Marina, en la cual vamos a aprovechar 50 millas náuticas, si tú verás nuevamente, está a nombre del señor Leonardo Calderón. Y si vamos a la resolución gobierno regional que declara de interés turístico, nuevamente están a nombre del señor Leonardo Calderón. Entonces, él aparece en todas las resoluciones. ¿Por qué la hipoteca está a mi nombre? El señor Leonardo Calderón ha girado una hipoteca a mí. Yo soy el que tiene el deber, la función, el protectorado, todavía, de que si él no le paga a alguno de los inversionistas, yo ejecuto la hipoteca. Esa es la hipoteca sábana. Ok, entiendo. Si tú, Yanni, fueras una persona que me dice, doctor, yo voy a invertir 100.000 soles, la hipoteca la saco a tu nombre. Porque los 4.000 soles que te va a costar la hipoteca sí justifica un préstamo de 100.000 soles. Pero si tú vas a prestar 10.000 soles, te resulta muy caro hacer la hipoteca. ¿Me entendiste, Yanni? Sí, claro, sí. Ese es el motivo por el cual creamos el concepto de hipoteca sábana. Para con un solo gasto que costó 44.000 soles, más de 10.000 dólares, con un solo gasto está hecho una sola hipoteca que cubre toda la operación. ¿Tú has tenido la oportunidad de ver la hipoteca, Yanni? Sí, lo acaban de pasar, lo estaba revisando. Ya. Yeah. Entonces, la hipoteca dice claramente que es hasta por 12 millones por una operación de 8 millones. Entonces, esa es la hipoteca que nosotros tenemos que garantiza toda la operación. Entonces, esa hipoteca, señor Leonardo Calderón, ya no puede hacer nada. Porque ya hace José Verona. Si José Verona la ejecuta, el señor pierde el terreno. Y esas 107 hectáreas valen más de $30 millones. Y están garantizando 12 millones de soles. Ya, bien, sí, ya entendí. Lo que queremos es la máxima seguridad para el inversionista. Que el inversionista se sienta súper seguro. Ahí te están poniendo en pantalla nuevo. Hipoteca. Arriba tienes el número de partida electrónica 02101387. ¿Vale? Acá está la hipoteca. Dice, hipoteca predio inscrito en esta partida. Constituye hipoteca a favor de José Leopoldo Verona Baluarte. Hasta por la suma de 12 millones de soles.
a efecto de garantizar la obligación pendiente de pago ascendiente a 4 millones de soles, inscrita en los registros públicos. Acá está, tú lo ves, SUNAR, registros públicos, y acá está la partida. Seguridad al 100%. Esto nunca ha habido en el Perú. Se hacen operaciones, ¿qué? Pero no ofrecen esta clase de garantía. ¿Con cuánto quieres invertir, Yanni? 50K. Maravilloso. ¿Quién te invitó a esta reunión? En realidad son dos personas que he conversado con él, pero más confianza con Guaroto. Vale, José Guaroto del Perú. Dale la bienvenida a mi amiga Yanni. ¿Qué tal, Yanni? Buenas noches, bienvenida otra vez al proyecto. Ahí estamos con la información de la mano, trabajando ahí con el doctor Verona y todo el equipo de trabajo multidisciplinario, que tiene justamente afichado a los especialistas en este rubro, ¿no? Y ahí estamos trabajando. Bienvenida. Gracias, José. Conversamos. Excelente. Gracias, gracias, doctor. Gracias, Yanni. Ahora es el turno de José Enero Montalvo. José Enero. Voy a buscarlo a José Enero. ¡Wow! 100 personas en la sala. ¡Qué bien! José Enero Montalvo. Listo, José, tienes audio. Tu pregunta, por favor, para que todo el público la escuche. Y luego vamos con Luis Leiva. Sí, ¿qué tal? Bueno, me encuentro en la calle. Mi pregunta rápida: ¿qué ocurriría con el nombre de la hipoteca si más de 4 personas ofrecen el préstamo mayor a 100 mil soles? Tú puedes escribir 100 hipotecas. Lo que tengo que darte la noticia es que nosotros hoy vamos 5.7 millones de soles. En la mañana teníamos 5.6, ahora tenemos 5.7. Como acabas de escuchar, hay dos personas, la señora Yanni y el anterior caballero, que van a invertir 50 mil soles mañana. O sea, si ellos cumplen su ofrecimiento, ya estamos en 5.8. Y en 5.8 millones nadie nos ha pedido hipoteca a su nombre, porque nadie quiere asumir el costo de hacer la hipoteca y de levantar la hipoteca. O sea, si a ti la hipoteca te cuesta 4 mil soles, te cuesta 4 mil para hacerla, y cuando te pagan 4 mil para levantarla, y la gente quiere ganarse la plata, no quiere gastar el dinero en costos administrativos. Tenemos el mayor inversionista ha depositado $85,000. $85,000, estamos hablando de algo así como 350 mil soles. Él está con la hipoteca de los 12 millones, no quiere hipoteca personal. Hasta ahora, de hecho, en el proyecto Miami Beach peruano, nadie ha agarrado hipoteca personal, ninguno. Todos han agarrado la modalidad de la hipoteca sábana que le ofrece José Verona. Listo, listo, muchas gracias. ¿Te sientes seguro con esa hipoteca de enero? Sí, era justo un inversionista mío, me lo estaba planteando para que se haga su nombre, pero no le he hablado sobre los costos administrativos, que justo el día de hoy voy a profundizar más en ello. Vale, pero si quiere, no, yo se la doy, yo no tengo ningún problema. Pero en honor a la verdad, con estos 5.7 que tenemos hasta hoy, hoy tengo acá en sala dos inversionistas de 50 mil soles, ya estoy en 5.8. Y con 5.8 no hay nadie que esté interesado en tener la hipoteca a su nombre, porque tiene que hacer el gasto para generar la hipoteca y el gasto para levantarlo. Es más, si tú haces la hipoteca a tu nombre, cubriría solo por el monto de tu inversión y tu rentabilidad. Sin embargo, al pegarte a mí, cubre 12 millones de soles. ¿Me entiendes? ¿Mayor monto, mayor seguridad o mayor monto, menor seguridad? Sí, sí, mayor seguridad. Claro, y lo que queremos es que la gente tenga mayor seguridad. ¿Alguna otra pregunta, amigo Enero? No, no, disculpe. Eso es todo, eso es todo. Muchas gracias. Dale, bienvenido. ¿Quién te invitó a la sala, mi amigo? No, no, ninguno. De verdad, yo lo vengo siguiendo a todos por redes, pero es una decisión indudable que estoy tomando. Pero sí, hace una semana me vengo comunicando por chat, pero no he tenido respuesta todavía. Pero sí, esta semana vale. Me estoy acercando a las oficinas para la culminación del contrato. Yo te voy a dar la bienvenida a nombre del proyecto Miami Beach. ¿Con cuánto vas a entrar? Estás pensando en iniciar con 20 mil soles de forma personal, pero como le digo, el inversionista sí que quería un monto fuerte que estaba a punto de invertir.
licitaciones. Como habrás visto anoche, nosotros tenemos 5.7 millones de soles ya recaudados. Esta noche hay dos personas y 50 mil, nos vamos a 5.8. Y contigo nos vamos a 5.20, ¿no? Me estaría yendo a 5.82. Así que así son estas presentaciones. Vamos aumentando. Nuestra meta es 8 millones y cerramos el fondo. ¿Alguna otra pregunta, amigo Enero? No, eso sería todo. Muchas gracias. Vale. Me voy con Adriana. Adriana, tienes audio activado. Adelante, Adriana. Buenas noches, señor Verón. Mire, a mí me interesa participar. Nadie me ha invitado, sino que la sigo en las redes y lo está escribiendo, pero nadie tampoco me ha mandado la cuenta. Me gustaría participar con 40. Pero, yo te voy a mandar mi número. ¿Estás en los chats del Grupo Verona? Sí, pero también le escribí y me mandó el nombre de Jim. Vale. Pero todavía vale, no me ha... Y justo acabo de ver el enlace, por eso que me conecto. Mi pregunta es, ¿cómo hago para firmar desde Tacna? Aló, hola. Hola, Adriana, yo te voy a contestar, parece que el doctor se desactivó. Despreocúpate, yo te voy a ayudar. Okay, para cuando haces una inversión en provincia, el proceso es muy similar al proceso que tenemos en Lima. Para los que no saben todavía cómo es el proceso en Lima, es, haces tu inversión, te registras en un formulario de datos, allí vamos a solicitarte tu DNI, tu número de cuenta, en dónde vives, tu voucher, etc. Todos estos datos van a ayudar a elaborar tu contrato. Ese formulario también los van a llevar, tanto los de Lima como los de provincia. ¿Okay? Luego van a pasar un proceso de, por así decirlo, de certificación. Ver que tu abono haya llegado a nuestras cuentas, ver que todos los datos sean correctos, pasar el proceso de lavados. Y de una vez que estén todos los vistos, buenos, todos los cheques establecidos por el gestor, por contabilidad y por el abogado, se va a elaborar tu contrato. Un lapso de 5 días, ponte por ahí, ¿ya? Metiéndole presión así con fuerza al doctor. ¿Ok? Un lapso de 5 días ya debe estar estipulado tu contrato. El gestor, supongamos, en este, qué sé yo, ¿ok? Yo, Dayan, tengo que enviarte tu contrato vía WhatsApp para que tú lo revises. Dayan, ¿sabes qué? Todo el contrato está bien, ¿ok? Si estás en Lima, pasarás a las oficinas del doctor Márquez, en donde tenemos la recepción con el representante de la notaría Zambrano. Ellos te van a tomar tu firma, te van a tomar la huella dactilar para ver que efectivamente eres tú, y vas a firmar junto con el señor Leonardo Calderón. Eso si en caso estuvieras en Lima. Luego pasa una semana más y luego recoges tu contrato. ¿Qué es lo que pasa cuando Dayan, están en provincia? Esta última parte Dayan, se separa. Dayan, permíteme un ratito. Adriana, escríbeme en este momento para enviarte el contrato, por favor. Tú tienes mi WhatsApp. Sigue, Dayan. Ya, doctor. Entonces, paso segundo, los que ya están en provincia, esta parte de aquí, ustedes reciben el contrato, este contrato ustedes lo revisan, que si todo está ok, los de provincia lo imprimen, se van a una notaría que esté cerca y lo que van a hacer es legalizar dos juegos de contrato. En cada juego de contrato van 3 firmas, en total son 6 firmas. Esos 2 juegos con las 3 firmas en cada uno, o sea, sus 6 firmas legalizadas, lo van a enviar a Lima, nuestras oficinas. Las oficinas del doctor Márquez, que queda en Las Castañitas, 138 San Isidro, envían su contrato firmado, legalizado, ¿ya? Y el doctor Márquez aquí va a hacer la segunda parte, que es la legalización de la firma del señor Leonardo Calderón. Cuando esté listo, se va a enviar ese contrato ya legalizado con ambas firmas, uno de los juegos retorna para ti, para que tú lo guardes, y el otro queda para el proyecto. ¿Hasta aquí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí lo entendiste, Adriana? Claro. Genial. Creo que con eso también respondería la pregunta de Vilma. Vilma por ahí también me estaba preguntando qué pasa con las personas que estamos en provincia. Vilma, con eso también te estaría ayudando a responder tu pregunta. ¿Vale?
Con respecto a la... Para todas las personas, Dayan, para todas las personas que hagan su depósito, para todas las personas que hagan su depósito entre el día de mañana, los esperamos de 5 a 7 de la tarde para firmar con el señor Leonardo Calderón y para firmar con la notaría en San Isidro. Así que todas las personas que hagan el depósito entre hoy y mañana hasta las 5 de la tarde, mañana mismo firman su contrato. Ahí va a estar Verona, va a estar Dayan Ramonal, va a estar José Manuel Cuántico, va a estar Rosemary Mes, va a estar los abogados, los arquitectos, el corporativo y el mismo señor Leonardo Calderón en persona. Eso es algo excepcional porque una vez a la semana hacemos la firma en presencia. El resto de los días toca ir a notaría. Pero aquellas personas que tengan la decisión hoy, como han sido las dos personas de 50,000 y la persona de 20,000 y ahora la señora Adriana de 40,000, si hacen el depósito antes de las 5 de la tarde, tengan toda la seguridad que mañana mismo firman su contrato, de manera flash, de manera muy rápida. Listo, doctor, muchísimas gracias por esa información. Ya saben, aquellas personas que hagan depósitos hasta mañana, tenemos la firma de contratos de 5 a 7 de la noche en las oficinas del doctor Márquez, Las Castañitas, 138 San Isidro. Listo, continuamos. Por ahí el doctor me ha estado ayudando respondiendo preguntas por el chat con respecto al 5% de retención en base a la rentabilidad. Y vamos a hacer una recapitulación con respecto a todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy. Gracias, Jesús. Ya sabe ahí la palabra mágica, recapitulación, ya está. Jesús en una lo puso. Inversión mínima. Entre 4,000 hacia adelante, por ahí le he puesto yo para redondear 5,000. Yo la verdad recomiendo a partir de 10,000 para que puedan tener una ganancia considerable. Rentabilidad 5% anual, un plazo de 12 meses. ¿Cuáles son mis candados? ¿Qué es lo que me va a ayudar a que yo haga mi inversión y tenga fiabilidad de que todo está de forma correcta? Yo voy a firmar un contrato mutuo oneroso con el señor Leonardo Calderón, dueño de las 200 hectáreas. Lo voy a firmar certificando con la notaría de Alejandro Zambrano, esposo de Magali Medina. Dentro de este contrato mutuo dinerario van a venir dos anexos. Estos dos anexos, uno es para la retención del 5% de impuesto a la renta de segunda categoría y el otro anexo es el anexo de lavado de activos. Yo tengo que colocar mi procedencia de dónde proviene mi dinero y certificarlo y firmarlo. ¿Okay? Todo este proyecto está supervisado por el doctor José Verona y que tiene a su vez una garantía hipotecaria que es una garantía sábana que descansa en 107 hectáreas en una base de 12 millones con el que respaldaría la devolución del capital más la rentabilidad de los inversionistas. Todos los abonos son a cuentas del propietario, el señor Leonardo Calderón Valdivieso. Listo, para todas aquellas personas que quieren la información, quieren el contrato, quieren la partida, quieren hacer sus depósitos, quieren los números de cuenta, voy a solicitar aquí a mi compañero José Manuel Cuántico que me ayude a postear el enlace de formulario de intención. Este formulario me va a permitir a mí conocerte, ¿ok? Y poder hacerte el envío de toda la documentación. Estamos hablando de documentos privados, de documentos importantes. Por lo tanto, hay mucha confidencialidad. Ahí está, estoy trabando ya. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con a quién compartimos la información. Es por eso que necesitamos que llenes tu formulario de intención. Allí dale clic a la persona que te invitó. ¿Quién te dio el enlace? Si fue José Manuel Cuántico, él te envió por sus grupos, dale clic a José Manuel. Si te envió Dayan Ramonal, dale clic a Dayan Ramonal. Si te envió José Guaroto, dale clic al gran José Guaroto. Si te escribió Jesús Verona o Rosemary Mesa, dale clic a la pareja de oro,
esta pareja espectacular que también viene haciendo proyectos inmobiliarios junto con todos nosotros, ¿ok? Si por allí te invitó Grupo Verona, dale clic a Grupo Verona para que te puedan asistir y apoyar. Dentro de todo esto, hasta aquí, tenemos dudas, voy a revisar aquí el chat. Ya ahí José Manuel me ayudó enviando el enlace. ¿En qué tiempo recibiré mi dinero más las utilidades? Estimado Jorge, si tú haces tu inversión a partir de hoy, ¿ok? O aquellas personas que hicieron su inversión a partir del 2 de mayo hasta el fin de mes, todos ustedes van a correr con el contrato de fecha 2 de junio. Quiere decir que ustedes recibirán su capital y su rentabilidad hacia el 2 de junio del año 2023. Aquí tenemos un caso práctico. Voy a dar el pase, porque ya hablé mucho, voy a dar el pase aquí al gran Jesús Verona para que me apoye con este caso práctico. Adelante, Jesús. Excelente, Dayan. Este es un caso práctico para todas las personas, para que se vaya haciendo la idea, la imagen, para las personas que ya habían colocado un poquito más de 40 mil, y si se animan para 100 mil, pues esa es tu rentabilidad, esa es la ganancia que tú vas a tener, ¿no? Como tal, puedes invertirle desde 4 mil adelante. La recomendación es colocarle el capital mucho más que tú puedas colocarle, ¿no? Porque en realidad tenemos varios casos de personas que han colocado incluso su AFP, todo el AFP que ha llegado. ¿Por qué? Porque este es un proyecto con garantía y no lo vas a encontrar en otro momento, ¿ok? Aparte de eso, ustedes van a ver la mínima inversión, 5.000, la ganancia del 50%, 2.500, el impuesto a la renta, donde que es obligatorio para todos, okay, se retiene el 5%, son 125, ganancia neta para ti, colocando 5.000, 1.900 soles. Yo no sé en qué proyecto has tenido una ganancia a ti, garantizada, segura, 1.900 soles, para comenzar, okay, donde también te da alrededor de una ganancia total de 5.900. Y no solamente es eso, ¿ok? Porque otro de los beneficios es invirtiendo en este proyecto, también te ganas a ti, solo para inversionistas, la oportunidad de poder estar en el Hotel Westin reunido con más de 700 inversionistas, aproximadamente 1.000 inversionistas, poder, como se dice, apuesta de mano, así el que tenga la plata, de los en los cuales van a salir 200 títulos de propiedad a la preventa a 70 mil soles, de donde ustedes van a poder, solamente por ser inversionistas en esa reunión, van a poder escoger. Para ustedes ya está separadito los 200 lotes con título de propiedad, ¿ok? Así que si quieres poder un ejemplo, todavía no te llega el dinero, o todavía te llega hasta junio, julio, todavía no tienes la plata, pues apaláncate, comienza con 4 mil soles para que te lleves esa preventa 70 mil, porque costo preobras está 150 mil, así que no te lo puedes perder, ¿ok? Ahí está, bueno, 2000, ahí está, menos, sería 1900, ahí está. También las personas que quieren colocarle 40 mil, 100 mil, 200 mil, 400 mil, ¿ok? Ahí están, chicos, ustedes, lo que están viendo. Jesús, aquí nos están comentando. Hay un error de calculeo, como lo dice el colegio José Manuel. Claro, tienen razón, 2.500 menos 125, estamos dando una ganancia de 2.375. Ay, 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 claro. 2.375 más 5.000 soles de inversión, estábamos hablando de 7.375. Hay un pequeño error, pero se resuelve. Todos están atentos. Dayan, todos están atentos. Está espectacular. Eso está todo fríamente calculado. Está a propósito para que las inversiones. Ah, no. Para que puedan tomar la atención del caso. Pero ahí está, señores. Tú mismo puedes sacar tu rentabilidad. Este es un breve ejemplo, porque ya en el contrato va a salir tal cual. Si colocas 100 mil, vas a tener una ganancia de 50 mil soles, ¿ok? Donde incluso va a estar anexado la hipoteca, va a estar todo. ¿Ok? Vale, por acá tenemos preguntas, Jesús. Tengo una pregunta de Patricia Espinosa. Dice, he leído que hay un periodo de gracia de 2 meses. ¿Me puedes explicar acerca de ello? Claro que sí, Patricia. Lo que sucede es que supongamos que en el peor de los casos, ahí está el doctor. Yo se lo explico. Adelante. ¿Quién hizo la
apunta el nombre? Patricia. Patricia Espinosa Víctor. Tengo el coanfitrión, el cuántico, si me pones el coanfitrión, por favor. O actívenle el audio a Patricia Espinosa Víctor. Sí, puede activar el audio. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. José Verona te saluda, Patricia. Qué hermosa foto. Buenas noches. Gracias, doctor. En verdad, yo ya invertí 70 mil aproximadamente. Y en el contrato leía 2 meses de gracia. Entiendo o lo entendí que si es que no se abonaba, porque mi contrato corre a partir del 1 de abril, si es que no se abonaba el dinero más el 50% para el 1 de abril del 2023, se tenía 2 meses más hasta el 1 de junio, pero con un 12ava parte por mes de interés, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que en la mayoría, lo tiene sumamente claro, ¿qué es lo que pasa? Que en la mayoría de estos contratos no se estipula esa cláusula. Entonces, termina tu contrato y tú ganas cero por todo el tiempo que se demore. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es redactar el contrato por si acaso, si me demoro más, tú sigues ganando un 2avo mensual. Ya, ¿y qué pasa si no hay posibilidad que se pase del 1 de junio, en mi caso, o existe la posibilidad? Te voy a dar la respuesta, Patricia. Más o menos nosotros a la fecha tenemos, más o menos no, con el tuyo superamos 5.7 millones de soles y ya superamos los 500 inversionistas. En la primera semana de julio yo voy a sacar a la venta 200 lotes a valor de 70 mil soles, que vale 150 mil soles. ¿Lo compras o no lo compras, Patricia? Justo eso hablaba con Jesús y quería ciertos detallitos, doctor, porque le comentaba que yo ya tengo un terreno por Chincha en una inmobiliaria de casas de playas, un condominio, y a mí me ha generado, yo todavía no lo he construido, ya lo tengo como 2-3 años, Y bueno, no hago uso, vivo lejos, y en verdad la membresía que pago anualmente y el mantenimiento me está sacando de contexto, ¿no? No me está haciendo productivo ese aspecto. Por eso justo le pregunté. Qué hermosa pregunta. Mira, yo tengo 15 años resolviendo los problemas de las inmobiliarias. 15 años, ¿vale? El tercer proyecto que tiene Miami Beach peruano es la construcción de las casas. Y la construcción de las casas van a ser bajo un esquema donde yo les consigo un valor de 34 mil soles y construir la casa por 66 mil soles en un programa que se llama Sitio Propio. Un programa olvidado, que el gobierno no lo usa y yo lo sé usar muy bien. Entonces, yo te voy a construir tu casa con 0 soles. Tú vas a hipotecar tu terreno por 25 años y te va a costar 500 mensuales por 25 años que te construyan una casa de 100 mil soles. Estamos hablando del costo total 100 mil soles. Costo total 100 mil soles, 34,000, y tú solo te endeudas por 66 mil soles. Si los tienes, no te endeudas. Pero no los tienes, yo te consigo el crédito hipotecario con una tasa anual del 5% para la construcción de tu vivienda. Eso está agradable. ¿Y cuál es el costo de mantenimiento mensual? Espérate un ratito. Ahora, yo tengo 500 lotes en 20 hectáreas. Tengo 5.000 lotes en 200 hectáreas. A partir del mes de agosto, yo voy vendiendo a 150.000 los lotes. Si tu urgencia de vender, cuando yo lo venda a 150.000, tú lo puedes vender en 130. ¿La gente te va a comprar a ti o me va a comprar a mí? A mí, pues, cuesta menos. Entonces, ¿te va a pasar lo que te pasó en Chincha? Probablemente es un proyecto chico donde no han salido a vender a un mayor precio. Por tanto, tú hasta ahora no puedes capitalizar tu inversión. Exacto, hasta ahorita no terminan de vender tampoco sus lotes. Entonces, yo te hubiera recomendado no meter tu plata en Chincha y meter toda tu plata en Miami Beach. Sí, pues, doctor, pero eso es hace 2-3 años que yo no tenía idea de esto, ¿no? Bueno, me demoré un poquito en aparecer, pero ya estamos.
Y una pregunta más, ¿de cuánto estamos hablando de la membresía para el club y el mantenimiento? Igual va a haber mantenimiento. Esos costos no los tenemos aún. Es solo en la etapa de levantamiento del fondo para hacer la habilitación urbana. Y lo que hemos autorizado a partir de ayer es la venta, la preventa de 100 lotes. Hay 100 lotes que ya están a la venta a 70 mil soles. La persona que ya quiere comprar lotes, deposita los 70 mil soles y ya se compró su lote. Esas 100 personas van a ser invitadas a una sala especial. No es junto con los inversionistas, porque estos son compradores de lotes. Las 100 personas que compran lotes a 70 mil van a ser invitadas a una sala Westin. Van a poner en pantalla los lotes y las manzanas. Y van a decir, ¿usted qué depositó? Ah, usted depositó el 8 de mayo a las 8 de la noche. Perfecto. Señora, usted la primero. Señora Víctor, elija qué manzana, qué lote quiere. Quiero tal. Listo. Señora Mary Víctor, esa es de ella. ¿Quién es el siguiente? Benito Guamán. Depositó el 8 de mayo a las 10 de la noche. Listo. Señor Benito Guamán, elija su lote y elija su manzana. Así los 100 van a elegir sus 100 lotes por orden de depósito. Entonces, de repente, tú depositaste recién el 16 de mayo, eres el lote 8. ¡Ay, quiero la C15! Ya está tomado, ¿para qué te demoraste? Y tendrás que dar el que quede. Doctor, una pregunta más. ¿El área del lote cuál es? Los lotes van a tener un área de 200 metros en promedio, en 184, 214. Doctor, ¿va a valer igual? Va a valer exactamente igual. Pero uno es más chico que el otro, pero el más chico está mejor ubicado, frente a la pileta, frente a la piscina, frente al parque. Y el que está más grande está más lejos de las áreas comunes y más desnudadas. Entonces, vale igual, pero el que tiene menor metraje tiene un preferente, una posición preferente. Y el que tiene más metraje está un poquito más alejado. ¿Qué área es la que se permite construir de los 200 metros que es en promedio? ¿Cuál es el área de construcción? ¿200? ¿O hay áreas verdes explícitas? Como todo condominio de playa, tiene áreas explícitas. Van a haber tres modelos de casa. Quiere decir que las personas no pueden construir la casa que se les haga gana. Hay tres modelos de casas autorizados que van a estar en las maquetas. Quiere decir que todo se va a ver como si fueran Miconos, todas las casas se van a ver iguales. Claro, para que sea un condominio. Pero entonces, ¿cuál es el área de construcción? Tiene una distribución de 30-70. 70 construcción, 30 áreas verdes. Garaje, patio, piscina. Y a cada uno verá los tres modelos de casa y elegirá el que más le guste. ¿El estacionamiento está dentro de esos 200 metros o está aparte? No. El estacionamiento está aparte. Viene entonces cada lote con un estacionamiento. Que está aparte, fuera del condominio. Precio aparte, entonces. Claro, está aparte. Y puedes comprar uno, dos, tres, cuatro estacionamientos. Hay una persona que quiere comprar 50 estacionamientos. Me dice, ¿por qué quieres comprar 50? No, es que claro, yo los alquilo, doctor. Claro. Ah, bueno. Cada uno ve lo que hace. Entonces, nosotros, para hacerlo más ágil, las casas van sin estacionamiento. El que quiere estacionamiento, lo compra adicional. Doctor, una pregunta más. El 5% que ya se va a retener, ¿nos van a hacer llegar algún comprobante como para apoyo? El mismo día que te liquidas, tú recibes tu comprobante del depósito. De repente, tu cuenta que pusiste fue BCP y el comprobante de tu cuenta en el Banco de la Nación. Tú recibes los dos comprobantes del 100% de tu dinero. Listo. Gracias, doctor. Muy amable por la aclaración. ¿Y por qué tienes todas esas respuestas? Porque acá aplico mi experiencia de más de 15 años saneando inmuebles para las inmobiliarias que me contrataron. Todas las que tuvieron problemas, municipalidad, gobierno regional, gobierno central, Ministerio de Vivienda, Superintendencia de Bienes Nacionales, yo lo tengo resuelto. Y probablemente lo llame porque hay otro casito de unos terrenos que igual han sido adjudicados por el Estado y tienen ciertos inconvenientes, pero ya me contacto por interno. Esos casos, te doy mi teléfono, 996-006-004. Todos esos casos yo he resuelto. Dícteme, por favor. 996-006-004.
Listo, gracias. Vale, por favor, no mamen ni me escriban lo que han sido invitados por otra persona, porque yo no hago contratos. Yo le estoy dando mi teléfono a la señora para resolver su caso. Yo me le he pasado los últimos 15 años resolviendo los problemas de los condominios de Asia, los condominios de Pachacamá, los condominios de Cieneguía. ¿Vale? Gracias, doctor, muy amable. No, lo mejor aquí es darle la seguridad. Que ustedes estén 100% seguros que lo que van a hacer tiene éxito. Luis Leiva me habla de interés. No sé por qué me habla de interés, Luis Leiva. Denle audio a Luis Leiva, que yo no puedo. Listo, doc. Leiva. Hola, Luis Leiva. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Nivia, tengo una discoteca ahí. Nivia, tengo una discoteca. La veo color verde, color rojo, color negro. Luis Leiva, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola. Preguntaba los intereses, bueno, no es interés, es rentabilidad, porque tú participas en un proyecto empresarial. La rentabilidad para ti corre a partir del 1 de junio. Para todos los que invirtieron en marzo, su rentabilidad corrió del 1 de abril. Para todos los que invirtieron en abril, su rentabilidad corre a partir del 2 de mayo. Y para los que están invirtiendo en mayo, su rentabilidad corre a partir del 1 de junio. Ya, entonces, ¿desde cuándo empieza a cobrar la rentabilidad? 1 de junio. O sea, cobraría en julio. No, el 1 de junio del 2023 recibes tu capital y tu rentabilidad. Ah, no es mensual. Desde no, este año es anual. 50% de rentabilidad anual. Tu rentabilidad comienza a correr el 1 de junio del 2023. Tú cobras tu rentabilidad, perdón. Comienza a correr el 1 de junio de 2022 y tú cobras tu rentabilidad el 1 de junio del 2023. Ah, perfecto. Sí, ya ahora sí lo entendí. Mi amor, por ejemplo, gracias. La señora que participó hace un momento, su contrato corre del 1 de abril del 2022. Quiere decir que ella invirtió en marzo. Ella cobra su dinero el 1 de abril del 2023. Doctor, yo también quiero 23. Yo quiero ser Superman y no soy, papito. Sí, perfecto. Gracias. Dale, encantado. Señores, adelante, levante la mano. ¿Quién más tiene una? Yo encantado de la vida, se la resuelvo. Dayan, sigue avanzando con la ponencia. Dayan, tu audio. Prácticamente ya hemos avanzado mucho. Se le ha dado, por ahí, bueno, un pequeño error en el caso práctico. Gracias, Jesús. Allí tenemos el plano de lo que hacen los condominios de casas y tenemos también, adicionalmente a ello, se me fue creo que el audio, hola, ¿me escuchan? Sí. Tenemos allí en la parte inferior, imagen 2D del malecón. Estas son imágenes 2D de lo que va a ser el malecón. ¿Ok? Un zoom a este hermoso plano donde están aquí más de 471 lotes. Como lo acaba de comentar el doctor José, ya se aperturó 100 primeros lotes de la preventa. Aquellas personas que desean adquirir lotes a 70,000 soles, esta es su oportunidad. El doctor quiso darnos un enorme regalo y es pues que muchas personas puedan adquirir uno de estos lotes a 70,000 soles. Cualquiera de las personas que estén interesadas, comunícate con tu gestor, comunícate con aquella persona que te invitó, que te va a permitir visualizar este plano y poder escoger lo que pronto va a ser tu pequeño terrenito en el proyecto Playa Miami Beach. Mire, qué hermoso, áreas verdes, canchas deportivas, piletas. Estamos hablando de una comunidad ecosostenible que se va a realizar en 20 hectáreas. El dueño, el señor Leonardo Calderón, este proyecto, trabajo de grandes profesionales, como lo es el señor Lucho Barbosa. Actualmente, por ello me enteré, actualmente gerente del Hotel Marriott en Colombia,
Por allí tenemos a la ingeniera Nidia Rosales, encargada de esto, de estos hermosos planos, encargada de la urbanización de las áreas verdes de nuestro proyecto. Es algo espectacular, ahí están los metrajes. Ustedes van a poder escoger en qué área quieres vivir, en qué área quieres establecer tu pequeño hogar. Ahí están las áreas sociales, las áreas verdes, hermoso. ¿Listo? Seguimos. Jesús, ¿cuál es la siguiente imagen? Coméntame, por favor. Ahí está, Dayan. Sí, adelante. Adelante, Jesús. ¿Se logra ver, Dayan? Pues bueno, chicos, ahí están viendo ustedes. Ese es un pequeño modelo antes que habíamos tenido todos. Ok, está incluso mostrando lo que es la parte de la lotización anteriormente, la parte donde está la playa, la parte verde grande que tú ves ahí. Ahí está el clubhouse, que va a haber VIP, donde van a haber canchas de tenis, piscinas, y muchas cosas más, ¿no? Tanto para que tú disfrutes, para ti y toda tu familia. Ok, va a ser algo turístico, algo VIP, donde no solamente puedas ir con tu familia, sino con amigos, personas de negocios, o también lo veas este proyecto como una inversión, ¿no? Tal decir que estás en 70 mil, que lo adquieras el precio en preventa, tanto por ser inversionista, tienes esa posibilidad, y después lo vayas a vender, ¿no? De repente se te surgió algo y lo quieres vender en preobras, antes que salga todo, lo quieres vender a 120 mil. Pues cómprate 70 mil y ahora te ganas 50 mil soles. Porque a los aledaños, Playa Las Tortugas, Playa Los Incas, están aproximadamente entre 160 mil soles a 240 mil, un metraje de 200 metros cuadrados. Sin luz, sin agua, sin desagüe, sin pitas ni veredas, sin una temática, ¿ok? Donde hayan parámetros urbanísticos, ¿ok? Eso no lo hay. Y donde no se utilice el tema de la pesca. Acá está prohibido hacer pesca, todo está en calidad de hacer algo turístico donde la gente pueda entrar, ¿ok? Aquí estamos con las personas, incluso con el equipo, ahí estamos incluso en una cena de gala con más de 80 inversionistas que habían ido con nosotros, Dayan, comentarte, creo que ahí estás tú, incluso está Richard Ball, ahí agarrando el cheque. Claro, por supuesto que sí. Ahí está. Ahí estábamos celebrando el recaudo de 4 millones de soles, estimado Jesús. Así es, está ahí el gran Gino, el gran José Guaroto, toda la mesa de liderazgo que estamos aquí nosotros, ¿ok? Y entregándole esto al señor Leonardo, porque el proyecto es para él, y esto lo que venimos haciendo es un trabajo en equipo, ¿no? Abajo está la fotografía de Miami Beach peruano, ¿ok? No, el día de mañana también van a ver ustedes, ¿ok? Una fotografía maravillosa que el Doc se fue de viaje y nos compartió. Este es nuestro futuro, ¿okay? Este es el futuro de Miami Beach. No sé, Doc, si lo tiene ahí la foto que nos había enviado para que la gente vea. Miren, ahorita está así, o sea, ahorita no hay absolutamente nada, solamente tú ves playa turquesa, arena blanca, pero comentarte que así nació Miami Beach, ¿ok? Así nació Miami Beach, sin nada, solamente había un loco visionario que veía esto, al igual como en Lima, Casuarinas, todo era puro piedra, cerro, pero hay alguien que puso la semilla, puso la idea, puso algo mucho mejor, algo luxury, y que hoy por hoy es uno donde cuesta bastante dinero, ¿no? Así es, señores, eso es lo que se viene para cada uno de ustedes. Y aquí estamos, ¿no? Con la mesa de liderazgo. Aquí tenemos el agrado de poder haber estado en uno de los restaurantes, El Hornero, uno de los mejores, aquí en Lima. Ahí estamos con el gran doctor José Verón. Aquí estamos compartiendo y viendo todos los análisis, ¿no? El trabajo en equipo, que el doctor siempre está, como se dice, dándole información privilegiada para dárselos a ustedes. Ahí estamos incluso, ahí está el gran, uno de las personas que también es de manera influyente, que había visitado Miami Beach, ¿ok? El gran Judith Lanzoy, ahí está el señor Leonardo Calderón, están los abogados, y ahí también está el hijo del dueño, ¿no? Ahí está el gran Vilario, y aquí está el gran Dayan Rabanal,
Así es, señores, este proyecto es para ustedes, ese proyecto ya se está comenzando a revolucionar, este proyecto está creciendo, o sea, no está solo, está acompañado de grandes personajes, de grandes personas, que tenemos una garantía sobre el proyecto, algo donde tú puedes rentabilizar de manera segura, con tranquilidad, sin ese temor, sin esa estima de que qué pasará con mi dinero, porque acá todo está seguro. El doctor ha diseñado este proyecto con varios candados que no te sucede a ti, y el doctor proteja tu renta, proteja tu proyecto, te proteja a ti literalmente, ¿ok? Por eso que también a nosotros nos dio la oportunidad de ser parte de este proyecto. Así es, señores. Dayan, compartimos unas fotografías de las personas para que vivan más o menos el día de mañana cómo van a estar en la notaría o en la oficina del estudio del doctor Márquez. Sí, sí, claro, por supuesto. Yo que no puedo compartir videos, no sé por qué. No me permite compartir videos, pero aquí tengo algunas imágenes que voy a enviar. A ver, espérenme un minuto que por aquí las estoy anexando. Dayan, ¿se logra ver? Ah, ok, sí, 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 ya se logra ver. Justo iba a compartir pantalla, pero... Ahí está. Acá lo comparto. Aquí tenemos a un inversionista, por ejemplo, ya haciendo su firma de contratos. Esto es en la notaría Zambrano. Tú puedes acercarte a la notaría o en cualquier momento, o puedes ir los días martes de 5 a 7 a nuestras oficinas de San Isidro, en las oficinas del doctor Márquez, y hacer la firma de contrato. Okay. En este caso, este inversionista fue directamente a notaría de Zambrano y está en la sala VIP haciendo su firma de contrato. Aquí estamos juntos, reunidos con el doctor Márquez, el gestor José Manuel Cuántico, está el representante de la notaría de Zambrano, ahí también lo pueden ver. Okay. Aquí hay inversionistas firmando en las oficinas del doctor Márquez, todos muy contentos. Está inversionista Araceli, la inversionista de José Guaroto. Tenemos a José Manuel, algunos inversionistas míos, está Ernesto Alaya, Kelin y Giancarlo. Aquí tenemos al señor Leonardo Calderón, que todos los días martes, ahora, hoy no ha podido asistir, pero va a estar el día de mañana haciendo las firmas de contrato. ¿Okay? Aquí está en la oficina firmando con nuestras inversionistas. Está nuestra inversionista de Gino Verona firmando con el señor Leonardo Calderón. Tenemos al representante de la notaría Zambrano tomando la huella de una de nuestras inversionistas para poder certificar que efectivamente es ella quien está realizando el contrato. Y es así pues como todos terminan felices y contentos, estimado Jesús, porque ¿quién no quiere ver pues su inversión totalmente realizada, totalmente concretada, ¿no? Ya legalizada, con su sellito? Por aquí voy a compartir una última foto que lo debo tener. Aquí lo tengo, aquí está. Voy a compartir con ustedes. Qué bonito es eso, ¿no? A mí me encanta esta foto, ahí estoy con uno de mis inversionistas, porque está contento de recibir ya su contrato legalizado, certificado, tranquilo y feliz, esperando nada más la preventa de los lotes. Ahora que le lancé la preventa, ya está emocionado porque quiere ver cuál va a elegir, en qué ubicación, ¿no? Qué hermoso y qué bonito cuando un inversionista ve que todo lo hacemos de forma legal, de acuerdo a la ley, con todos los parámetros establecidos, porque son muy pocas las personas que están acostumbradas a hacer inversiones y que reciban un contrato así, mira, toma, acá está, firmado el legal notario, y todos como que, uy, ¿qué pasó? Esto antes no lo había visto, y solamente lo vas a ver en el proyecto Miami Beach peruano, junto con Jesús Verona, junto con José Manuel Cuántico, con Romero y Mesa, con José Guaroto, con Nivia Rosales, con Gino Verona, Ian Rabanal, Richard Bolt, que también está, ahora no lo tenemos en sala, pero siempre pertenece a nuestros Zooms, es uno de los gestores, al doctor José Verona, que siempre está supervisándonos y apoyándonos.
Nos dice Jorge una pregunta. Dice, ¿se podría saber por qué no tuvieron un crédito bancario con menor interés y hemos preferido pagar mayor interés a personas naturales? Es la gran interrogante del gran Jorge. Jorge, yo te lo voy a responder. Y esto fue una estrategia, ¿ok? Es una estrategia que realmente se analizó. Es mucho más fácil, como tú dices, mucho más viable buscar grandes empresas que puedan hacer aportes de dinero y que puedan apoyarnos en el proyecto, ¿no? Pero ¿quién hubiera conocido el proyecto Playa Miami Beach Peruano? ¿Quién le hubiera podido otorgar esta oportunidad a muchas personas para que, uno, puedan rentabilizar capital en un lugar seguro? Y número dos, ¿quién le hubiera dado la oportunidad a muchas familias a poder acceder a estos precios de rebaja para lotes de casa de playa? La mayoría de las personas están aquí, uno, porque quieren hacer su sueño realidad, el querer tener casa de playa a un costo muy bajo y con muchos beneficios, ¿ok? Entonces, es mucho más fácil poder, pues, tener compradores de inversionistas que ya apostaron por el proyecto, que ya conocieron, que ya saben lo hermoso que va a ser el proyecto Playa Miami Beach. Se tiene 1,000 inversionistas y eso, bueno, es nuestro objetivo, ¿ok? Nuestro objetivo es tener 1,000 inversionistas. Actualmente tendremos un poco más de 500, 400, 500 por ahí. Pero nuestro objetivo es que hayan 1,000, ¿ok? Entonces, se tiene un mar de personas que están interesadas en comprar su casa de playa. Y hay personas que ahorita se están peleando, es más, porque quieren, ay, yo quiero de una vez tener mi dinero fiat para, o criptos, porque también pueden pagarlos en criptos para poder tener mi lote, porque como lo dijo el doctor, es apuesta en mano. Quien manda el voucher con horas, con minutos, con segundos, ellos van a escoger las mejores locaciones. Entonces, es mucho más viable presentarle lotes a un mar de personas que ya apostaron por tu proyecto, por empezar de cero y empezar de la nada, ¿no? Yo estoy más que segura que en la preventa que se va a lanzar en junio, en un lapso de 15 días, rapidito va a volar los 200 lotes. Pero los otros proyectos, ¿cuánto tiempo demoran en vender sus lotes? La verdad, ¿cuántas personas? Mira, yo tengo conocimiento, amigos, de bienes raíces, y demoran muchísimo en vender sus lotes. Nosotros vamos a ser el primer proyecto en poder haber vendido 200 lotes a 70,000 soles en tiempo récord. Y eso es un proyecto que ya el doctor lo venía maquinando, que venía generando estrategia y que nos va a otorgar uno de los mejores puestos en proyectos de bienes raíces. Es más, te cuento que estamos invitados a Respirando Bienes Raíces, y justamente porque estamos logrando grandes cosas que otros proyectos no han podido lograr. Es por eso, mi estimado. Como ya por ahí están comentando, Jesús, creo que algunos ya quieren descansar. Así es, chicos, creo que hasta el gatito creo que está queriendo descansar ahí. Pues acá hay unas fotografías, comentarles aquí más o menos de lo cual van a vivir como para poder terminar, ¿ok? Con los chicos, donde están saliendo incluso el propietario, ahí está, ahí estamos, ahí en la parte VIP, porque aquí no hacen cola, señores, aquí en la notaría Zambrano, si están en Lima, si están en Santa Anita, por lo más máximo que se demoren, son alrededor de 10 minutos, más se demoran ustedes firmando que legalizar, ¿ok? Ahí está el inversionista colocándole. Ahí están los chicos, ahí está el gran Vilmer Hilario también, compartiendo con más de varios inversionistas también. Aquí, así es que vas a estar con ustedes, señores. Aquí también estamos el viaje con varios inversionistas que ya incluso están ya ahorita analizando el tema de poder comprar su lote. Son inversionistas que le han colocado más de 50,000 soles. Estamos hablando ahí a Walter, 100,000, y hay algunos más. Ok, aquí está el grupo que nos fuimos, todas las personas. Esto también vas a vivirlo tú. ¿Por qué? Porque también vamos a irnos de viaje, el segundo viaje a Casma. Ok, todo es pagado. Ok, todos los inversionistas. Si tú quieres ser parte, quieres comprar tu lote, vas a viajar con nosotros. Ahí está el gran José Manuel, ahí está gran Vilmer y todo el equipo correspondiente. Aquí está, bueno, aquí estamos con el Doc en las oficinas grupo.
aquí estamos incluso con uno de los inversionistas aquí, que de Huancayo, ahorita en breves instantes había llegado de viaje de Huancayo, de visita para acá, y aprovechamos, más o menos demoramos en 10 minutos aproximadamente, más en firmar para poder hacer contenido de valor para ustedes. Ahí estamos, ahí está colocando la huella, y ahí está con el propietario, ahí está incluso, ahí está el gran José Manuel. José Manuel, ¿qué podrías decir de aquí, de la foto? ¿En dónde estás, mi hermano? Esas en las oficinas de San Isidro del doctor Carlos Márquez, ¿no? Ahí estamos con Marta, que vino desde Arequipa, ¿no? Así que todos los martes de 5 a 7 ustedes van a poder acercarse a San Isidro, a la espalda de la torre del BBVA. Ahí vamos a estar acompañándolos, dándoles el soporte, el acompañamiento. Van a conocer al propietario, van a poderse tomar fotos con el propietario. Vamos a pasar un momento agradable, ¿no? Mientras firman su contrato, mientras un representante de la notaría Zambrano les toma el biométrico, y nada, ahí es en realidad es un día espectacular. Cada semana se hace eso y ya estamos por terminar las últimas semanas, porque una vez que se complete el fondo, pues ya no habrá necesidad de ir, así que ponte las pilas, mi crack, como suelo decir. Adelante, Jesús. Así es, ahí estamos, miren, todos los inversionistas que habían ido. E incluso ahí está también comentarte que va a haber una cena, o sea, son varios eventos que se van a tener de premio para ti por ser parte, ¿ok? Si es que incluso ya se lanzó que vamos a tener la cena para cada uno de ustedes, y si quieres ser parte, por favor, complete el formulario, ¿ok? Complete el formulario que ahorita en breves instantes José Manuel lo va a compartir para que tú seas parte. Algo de duda se te quedó, escribe ahí, se me quedó esta duda. Vas a colocar tu nombre, tu apellido, tu número de celular. Coloca bien tu número de celular para que los gestores te llamemos y te demos la información correcta, ¿ok? Trate de colocarlo bien, porque he visto que algunos de repente se equivocan un numerito y de repente ya no te podemos llamar, ¿ok? Pero ten en cuenta ello. Ahí está la gran Dayan Rabanal. Ahí está la gran ingeniera Nivia Rosales, parte de ingeniera del proyecto. Ahí está la gran Rosé Mesa, que para todas las personas que también vienen de parte del Facebook de Rosemary, okay, y de parte de mío también, ahí van a poder estar. Ahí está con el señor Leonardo Calderón. Y pues bueno, ahí están firmando. Ahí está, mira, la persona que está con camisita. El día de mañana también, si es que ya tuviste la oportunidad de colocarle, y el día de mañana, antes de las 5 de la tarde, depositas, es lo que tú vas a vivir. Va a venir una parte de la notaría y va a poder legalizar contigo. Listo, señores, conmigo es hasta el día de mañana, ok, a las 7:30 de la noche o 10:30 de la noche. Muchísimas gracias. Complete el formulario de intención si es que te invitó Rosemary Mesa por la parte del Facebook o el Instagram o TikTok, también yo, tu humilde servidor. Así que los espero el día de mañana, y ya el día de mañana para poder ir a firmar los contratos. Nos vemos, José Manuel Cuántico, mi hermano. Listo, muchísimas gracias, Jesús. A todos ustedes también, señores, por aguantar hasta estas horas de la madrugada. Recuerden, la noche es virgen, pero ni Jesús, ni Dayan, ni yo somos vírgenes. Así que adelante, a seguir con todo, pónganse las pilas. Cada vez el riesgo de perder es mucho más alto. El riesgo de perder esta oportunidad es más alto, señores. Así que nos vemos en la cena. Va a haber mucha comida, alcohol, lo que ustedes quieran. Tenemos viajes, tenemos muchas cosas para hacer. Esta película, esta aventura que estamos viviendo recién inicia. La pregunta es, ¿te vas a quedar mirando? ¿Vas a ser un espectador más o quieres ser un protagonista y con nosotros vivir esta gran aventura que no solamente va a durar estos meses, sino varios años? Recuerda, son 1,000 hectáreas, se vienen cosas brutales, así que adelante, Dayan, me despido y nos vemos mañana a las 10. José Manuel, por ahí me estaban consultando, ¿cómo es eso de la cena? Rapidito, requisitos, ¿te acuerdas los requisitos que lanzó? Uno, si soy antiguo inversionista y si soy nuevo inversionista, ¿cuáles son los requisitos para ir a la cena de este fin de mes? Ya, hay varias cenas, dependiendo, por ejemplo, los que
abonen ahorita los 70 mil en estos días para la compra de la pre-pre, o sea, de la pre-preventa, van a estar en una cena y van a poder escoger el lote. Pues ahí tienes una oportunidad. Si tienes 70 mil a más, compras el lote y estás en esa cena. Dos, si inviertes en el 50% por 12 meses, o sea, no el lote, sino en la inversión del préstamo o hipoteca, entonces si estás ya invirtiendo desde hoy, mañana, pasado, inviertes, entonces también tienes la posibilidad de asistir a la cena que vamos a hacer a fin de mes cuando toquemos y pasemos los 6.5 millones de soles. Y si inviertes en sí, en general, ya sea antes o sea ahora, sí o sí participas en la cena en el Westin, la cena de gala del Westin. Así que tenemos comida y bebida para rato. Ya tenemos bien, para todos los gustos. Y si son antiguitos, también vas a tener la oportunidad de poder participar en la cena que va a haber pasando los 6.5 millones. Activas el modo camarón y vas a estar ahí en la cena. Tienen que traer un referido. Ah, verdad, claro, correcto. No, el modo camarón era para otra cosa. No, tienes que tener un referido para poder ganarte el derecho de estar en la cena. O sea, lo Houston. Y tu referido, ¿cuánto tiene que invertir? Mínimo 4,000 soles o $1,000 a más. No tienes que tener tu referido si quieres ganarte la cena y poder no solo comer rico, sino también tomar tus bebidas, tus chilindrinas bien Elena con un pingüino adentro. Si eres chic, tu Cabernet Sauvignon Blanc. ¿No? Depende de ti, tu copa de vino blanco, vino rosé. Si quieres un rosé, también un rosé, ¿no? Y eso ya depende de ti. José Namane, y hay una pregunta, para los viajes, la cena, todo es, y las personas a veces están truquini, están aguja, todo es pagado, todo es que tienen que colocar los inversionistas. Coméntanos de ello. Claro, mira, si estás en modo chihuahua, estás en modo la justa, si has invertido, has roto tu chanchito, ya has invertido todo lo que tenías, ya sea para la inversión o para tu lote, tanto la cena, la comida y la bebida es free, gratis, está incluido todo, ¿ya? Menos el postre, está incluido todo menos el postre, y en el caso de los viajes a Casma, está incluido absolutamente todo, la ida, el regreso, el desayuno, el almuerzo, la estadía, toda la experiencia vivencial estando ahí en Casma, está incluido, no te tienes que preocupar de absolutamente de nada, así que aprovecha para vivir, recuerda que la vida es eso, son momentos, ¿qué estás haciendo? No todo es trabajo, también dedícate a los placeres. Adelante, Dayan, adelante, Jesús. Excelente, sí, bueno, se tiene grandes expectativas. Creo que muchas personas en el evento anterior dijeron, Dayan, yo voy a depositar solo porque quiero estar en la reunión, quiero conocer a José Manuel, quiero conocer al doctor José Merona, te quiero conocer, solamente por eso voy a hacer mi depósito. Así que ya saben, tenemos muchos eventos para ustedes, se viene la cena en el Hornero, se viene la cena en el Westin, se viene la segunda visita al proyecto Miami Beach. Ojo, todo es pagado, tú solamente tienes que pagar tu taxi, ida y vuelta a tu casa, nada más. Y ahora, si te quieres llevar a otra persona, ya yo eso ya no sé cómo harás, no, pero todo pagado es algo hermoso, espectacular. Ahí tengo un video de TikTok, me hubiera gustado ahí compartirlo acerca de la primera visita, un resumen de todo lo que se hizo, pero no sé por qué no. Compártelo, Dayan, compártelo. O yo. Lo mandé a la mesa de liderazgo, pero no sé por qué no sale compartir video acá. A ver. Pero ya para poder cerrar, porque me imagino que muchos están con sueño, están cansaditos, mañana tienen que trabajar, ya muchos han ido a descansar. Hola, me cuidan el parlante un segundo que voy. A ver, un segundo. ¿Al baño? Ahí está, Dayan. Ahí está, gracias. Bottle full of bub, look mommy, I got the X, so get into taking drugs, I'm into having sex, I ain't into making love, so come give me a hug, yeah. Go shawty, it's your birthday, we gon' party like, it's your birthday, we gon' sip a card like,
es lo que vas a vivir. And you know we don't give a fuck, it's your birthday. You find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the hits, I'm into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, yeah. Gracias. Como lo esperaban haber visto, tuvimos bus, cama, totalmente cómodo para ustedes. Se hicieron recojos de Plaza Norte y recojo también en Javier Prado. Llegamos y tuvimos un desayuno con más de 100 inversionistas, la presentación de los gestores, los llevamos a conocer los centros turísticos de Casma, que es el observatorio arqueológico. Pudieron ver también los campos de cultivo. Casma es muy popular, muy conocido por los cultivos de palta, de mango, conocido como la ciudad del eterno sol. Pudieron llegar a la bienvenida que se dio, que nos tuvo el señor Leonardo Calderón en nuestras playas, justo muy cerquita de las 20 hectáreas donde va a hacer esta construcción. Nos recibió con un hermoso, de verdad, buffet de tu chanchito ahí, bien crocante, gaseosas, aguas, cervecitas, por ahí se escaparon. También motos de arena, cuatrimotos. Hermoso, por ahí tuvimos a Bidmer dando un sermón de economía. Tuvimos a muchas personas contentas disfrutando de la playa, porque realmente no se creían que la playa era de ese color turquesa, color blanca, arena blanca. De verdad fue muy bonito el compartir con ustedes. Ese día fue hermoso. Espero que podamos compartir con nuevas personas en la siguiente salida, que va a ser en el mes de junio, solo para aquellas personas que ya hayan hecho inversiones y que tengan la intención de hacer compras de lotes. ¿Quieres saber dónde puede ser tu futura casa o dónde va a ser tu futuro negocio? Pues te invito a la segunda visita del proyecto Miami Beach peruano Casma en el mes de junio. Para ello, ¿cuáles son los requisitos? Abonos, 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 abonos. Y hazlo pronto, porque posiblemente ya te quedes sin lugar. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por quedarse hasta tarde con nosotros. Realmente qué bonito que sacrifiquen un poco de su sueño, porque a mí me hace sentir muy contenta que aprecien mi tiempo, porque nosotros de verdad apreciamos el suyo. Les deseo un día espectacular el día de mañana, que logren muchísimos éxitos, todos sus objetivos, y sobre todo que puedan sonreír y disfrutar lo hermoso de la vida y las grandes bendiciones que nos da Dios. Hasta luego, me despido. Adelante, Jesús. Excelente, excelente, chicos. Ahorita estoy en medio doble acá. Pues ya saben, chicos, tomen la oportunidad, es una oportunidad única para ustedes. Les damos todo en bandeja para ustedes. Va a tener la decisión de tocarse corazón, o sea, qué es lo que dicte tu corazón, es algo que aprendí del doc, qué es lo que dicte tu corazón, si te palpita bien, te palpita mal, ¿ok? Y tomar la decisión, conversarlo con tu esposa, con tu familia, y toma la decisión en base a la positividad, que este proyecto sea lo bueno. Okay, porque ese es así donde tú vas a encontrar el éxito, vas a encontrar los proyectos, okay, y que tengas excelente día y maravilloso día. José Manuel, mi hermano. Listo, chicos, nos vemos mañana. Descansen, ya, descansen, aunque recuerden que solo descansan los muertos, pero bueno, descansemos hasta más rato y nos vemos a las 10:30. Creo que tú tienes el anfitrión, Jesús, así que cerramos este Zoom, cerramos. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. ¿Ya? Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ya saben, tenemos dos horarios: 7:30 de la noche y 10:30 de la noche. Nos vemos. Chao.